perdió también con Argentinos Juniors como local, y eso le abrió una puerta gigantesca. Ayer lo conversábamos y vamos a desarrollar ahora esto, porque bajo ese contexto, Baza, ¿tú crees que en qué materia debiera ser distinto el planteo que le plantea la Católica a Argentinos en relación al que perdió acá, y donde, claro, partió con el ímpetu habitual, pero rápidamente, con el buen control de la pelota, del juego y este fútbol de dominio que propone el equipo de Milito, lo dio vuelta con extrema facilidad en San Carlos? Yo creo que tiene que esperarlo en tres cuartos, no tiene esa obligación de cuando tú juegas de local de salir a buscar, y eso lo han dicho muchos técnicos que han dirigido y que están dirigiendo. A mí me parece que a partir de ahí es como entregarle de cierta manera la invitación a que salga un poco Argentinos Juniors y tratar de robarle o activar la presión en la mitad de la cancha. Eso no quiere decir que sea un equipo largo, sino que comprima ahí, que la línea defensiva no esté tan cerca de Ituro. Me parece que esa es la proyección que yo hago del partido. Ayer escuchaba una periodista argentina en TNT, que no recuerdo el nombre, pero hablaba sobre las expectativas que se está autogenerando Argentinos Juniors, que era como el invitado de piedra y ahora ha sacado canasta completa, que por ahí el presidente, claro, por ahí el presidente también habló de que había que como que respeten a Argentinos Juniors, estaba pidiendo un poco de respeto en ese sentido, porque le ha ganado a todos y lo ha hecho muy bien. Ahora es el candidato, podríamos decir, pero por su rendimiento en cancha, tiene jugadores determinantes y me parece que tiene una idea súper bien incorporada. Ahora, creo que como se puede dar el partido, Católica le puede venir bien esa forma. Si se desnuda, si va a buscar como loco en el palo a palo, me parece que puede salir perjudicado. Si lo espera un poquito, me parece que puede ser un partido más inteligente y le puede traer más réditos al equipo de Poyet. Por lo menos así lo visualizo yo. ¿Tú, Nico? Está muteado. Está, ¿no?, muteado, Nico, una vez más. Ya a la vez siente a Maduro. Multa. No, quería decir que me parece que es claro lo que va a ofrecer Argentino Junior. Yo creo que le va a ceder el protagonismo a Universidad Católica. No sé si cederle el balón, pero sí la capacidad de ejecutar, de desarrollar el fútbol. Me parece que va a estar más en los pies de la Católica, porque a Argentino Junior el resultado le sirve el empate. No van a querer arriesgar una derrota, y me parece que por su módulo de juego, que les permite jugar de manera más directa, con remates más de más distancia para que los tome, que se llevaba los Auche, me parece que no van a ir a disputarle el medio a la Católica, y al contrario, van a esperar con su línea de tres, dosificando, tocando el balón, haciendo que la Católica corra y que la Católica busque el balón. Entonces me parece que Católica tiene que ser muy paciente, tener bastante controlado el sector defensivo, y me gusta sobre todo el mediocampo de la Católica, porque tiene jugadores que están llamados a romper la línea, en el caso de Juan Leiva, en el caso de Marcelino Núñez, y creo que por ahí viene la receta, tratar de romper líneas y definir cuando se tenga la oportunidad. Me parece que el partido está bastante claro en el análisis. Y antes de que se juegue, tiene una pinta de empate importante, pero vamos a ver lo que puede hacer la Católica, a ver si logra imponer sus términos y sacar ventaja de las opciones que se genere. Y por lo menos ya ha encontrado un equipo, al parecer, para disputar esta Copa. De hecho, la formación más probable de la Católica es con Dituro en la puerta, repite el equipo que ganó la semana pasada, Reborrieo por derecha, Fuentes y Huerta los centrales, Juan Cornejo reemplazando a Parot por la izquierda, en el medio Marcelino Núñez con Ignacio Saavedra y Juan Leiva, un poco más adelantado el Chapa Fuensalida, Edson Puch y Fernando Sampedri. Esta es la formación, Edson, de una Católica que en modo Copa Libertadores, bueno, encontró también un formato. Ojo, ayer no viajó Buonanotte, se quedó acá en Chile, habló por la tarde, él descartó tener problemas con el técnico Poyet y dijo que había conversado la opción de quedarse para recuperarse mejor de una dolencia. No quiso hablar de una lesión, pero sí de una dolencia que necesitaba reposo y que por lo tanto acordaron el no viajar. Pero descartó que tuviera una mala onda con el técnico Poyet, en esta situación que se ha generado tanto con él como con San Pedro y con el video que discutíamos ayer. Sí, pero conociendo a Buonanotte es un tipo que se banca a ser suplente, que banca a los planteles. O sea, ya es tercer técnico con el que le toca repetir la misma historia. Le pasó con Quintero, le pasó con Ariel Holland, y ahora con Gustavo Poyet. Me parece que su actitud
no la va a cambiar. Respecto a su actitud positiva, en eso me quiero quedar. Sí. Respecto a la formación de Universidad Católica, claramente va encontrando un equipo, va encontrando una forma. Pero es llamativo porque la obligación de ganar en este encuentro la tienen los cruzados. La tiene la UC, tiene la obligación de sumar puntos porque tiene que recuperar lo que perdió en casa. Y Argentinos Junior tiene una tranquilidad. Y no sé si coinciden conmigo, pero de lo que he visto en la Copa Libertadores, Argentinos Juniors le acomoda mucho el papel de no ser protagonista del partido, sí, claro. De no ir a buscar. Lo hizo así con Nacional de Montevideo, lo hizo así en San Carlos de Apoquindo, y lo ha hecho así inclusive en el campeonato argentino, saliendo mucho desde atrás con el pelotazo, y en eso puede complicar a Católica, porque además en lo individual tiene una figura en el medio campo que es Florentín, que acá fue desnivelante, acá lo complicó mucho, porque aguanta, porque es bueno en el 1-1, y porque te puede meter un pelotazo en la espalda, que ha sido el gran problema de Católica, que cada vez que le ganaron la espalda se vio complicado. ¿Qué diferencia tiene usted Universidad Católica a lo que vimos antes? Que ese desnivel en el 1-1 lo encuentra con figuras preponderantes. Uno de ellos es Edson Puch, que Edson Puch es un especialista en abrir defensas cerradas, que es especialista en ganar en velocidad, que es especialista en ganar 1-1, y que tiene lo que hablábamos recién de Calera, que no lo puede tener cualquier futbolista, que tiene jerarquía. Y eso se va sumando también a la titularidad del Chapa Fuensalida, que es importante. Más este equipo con más ritmo, más este equipo ya con más actitud y más este equipo más convencido que sumó Gustavo Poyet. La prueba de fuego de la UC va a ser súper importante porque necesita los puntos. Edson, totalmente. Es que me pasa lo que estaba hablando el Nico. Claro, uno dice, la iniciativa la debe tener Católica, va a esperar. El tema es que en algún momento uno de los dos cae. Por eso te decía que, claro, que en la estrategia, si hay dos equipos que esperan, uno va a tener que tomar la iniciativa en algún momento. O sea, y yo creo que eso ocurre mucho en partidos, incluso en nuestra liga, que obviamente es otra intensidad y otro ritmo, pero me refiero a la estrategia del encuentro. Cuando uno está más necesitado, generalmente cae en la trampita. Por eso sí. Creo que por eso hablo del modo copa, por eso hablo del aspecto emocional, porque si uno se empieza, a ver, si Argentino empieza a tener la pelota en su línea defensiva, Católica en algún momento va a tener que ir a buscar o a presionar. Y va a caer en esa trampa, tiene que ir compacto porque si empiezan a salir de a uno le van a generar espacio a la espalda. Tú hablas de Puch y me parece que es un jugador determinante. Argentino juega con tres, pero juega con cinco el repliegue. Entonces, es cómo claro, pueden encontrar esos espacios en las bandas Católicas, la ruptura de Leiva, Marcelino, que es clave también para mí porque son volantes que llegan al rival, que van a tener que hacerlo constantemente, pero de sorpresa. Y te da media distancia. Totalmente, tiene pelota parada. Entonces, desde el aspecto táctico y psicológico, porque es importante de no salirse del plan de juego, de interpretar cuándo presionar y cuándo esperar en mitad de cancha, me parece que Católica tiene un desafío importante esta noche. Totalmente, fíjate que en el caso de Argentinos Juniors, debe ser el equipo donde mejor le ha ido a Milito, lleva 10 partidos invictos, considerando Copa y la Liga Local. Viene a derrotar 2-0 a Estudiantes de La Plata, que también ha protagonizado de muy buena manera la Copa Argentina. Y la molestia de la que hablaba Baza, Nico, esta de que respeten un poco más a Argentino, tiene que ver con la pasada argentina anterior acá con Católica, porque en esa oportunidad la gente de prensa argentino y algunos periodistas partidistas vieron de que en algunos portales, diarios, escribía como la Católica enfrenta a su rival más fácil. Y eso los picó, pues. Entonces, de hecho, publicaron en redes hoy más respeto con Argentino y después de la victoria más todavía, y ahí se generó todo un círculo que en todo caso es una cuestión emocional, porque lo de fondo es que Argentino Junior ya tenía una buena temporada y un buen trabajo con Dabove, lo tomó ahora Milito y lo ha elevado a otro nivel, incluso con jugadores que pasaron por el fútbol chileno y que no anduvieron y que ahora le están funcionando. Sí, pero a ver, hay que ser responsable en eso. Me parece que la táctica del enemigo externo, yo creo que ya tenemos que estar más o menos acostumbrados con Evo Morales. Siempre que había un problema en Bolivia, el culpable era Chile. Aquí siempre que para unir a un equipo lo que hacen es generar un rival externo, en este caso este virtual ninguneo. Fíjate que hay un detalle bien interesante. La cancha del estadio de Argentinos Juniors, la cancha del estadio Diego Armando Maradona, a ver, ahí ojalá haya un ingeniero, un arquitecto en sintonía, porque yo soy malo para calcular los metros cuadrados, pero es de 100 por 66 la cancha de Argentinos Juniors, y es de 106 por 72 la cancha de la Católica. Entonces es bastante más pequeña. Más chiquitita.
Sí, es bastante más chiquitita. Entonces me imagino que también deberá ajustar Universidad Católica sus trazos, sus traslados en una cancha que tenga estas condiciones. Más apretadita desde lo vertical y más corta en cuanto a lo horizontal. Así que va a estar, yo creo que ese es otro desafío que muestra este equipo. Me parece que de todas maneras eso le puede servir a la UC. Rodri, cortito, antes de pasar al siguiente tema. Qué importante también lo dejo como reflexión, la evolución, si queremos ponerle evolución, o el cambio que ha tenido Milito. Recuerden cuando estuvo en O'Higgins. Exigía salir jugando todos los balones. Recuerdo que, bueno, a él no le fue bien en esa pasada, pero era una cuestión, un principio que tenía, pero obligaba al futbolista a salir jugando constantemente. No le dio resultado. Y me parece que en este Argentino Junior ha cambiado eso. No es que no quiera, no es que no salga, juega muy bien el equipo, pero por el momento juega directo. ¿Por qué lo dejo ahí? Porque en el fondo no pasa nada. Está ganando, le está yendo bien, sigue siendo el mismo Milito, sigue siendo el mismo futbolista que jugó el Barcelona, solamente que ha ido flexibilizando su idea. Me parece que esa es una reflexión también de cara justamente al tema que hablamos siempre de cómo competir a nivel internacional. Totalmente, por supuesto que sí, y recordemos que este partido es a las 6:00 p.m. y lo pueden mirar acá por Fox Sports Premium, por supuesto, este duelo entre la Católica y el elenco de Argentinos Juniors, una Católica que está a tiro de cañón, por supuesto, de también de pelear el cupo en los octavos de final de esta Copa junto a Atlético Nacional, que también va a tener su complicación durante esta semana en Copa Libertadores.